Bienvenidos a Weapon Plays. Ah, muy padre el juego que estoy jugando. Miren, hasta aparece un wallpaper. Ups. Listo. Ahora sí, bienvenidos a Weapon Plays. Es la tardeada. Y es Mick. Para que duermas a gusto. Por esto quitaste el smash. No quité el smash adrede, no manches. Tuve problemas con la capturadora. A esta hora no creo que haya alguien que quiera jugar smash. Bueno, eso es mentira. Pero lo que quiero decir es que es muy tarde para jugar Smash. Mañana vamos a jugar Smash en vez de Mario Maker. Un problema que tuve con la capturadora, pero ya se supone que ya funciona bien. Martín Zapata, gracias por el like. ¿Qué iba a ser? Primero que nada iba a acomodar mi cámara porque no sé. Me pongo guapo. Estás decepcionando, cállate, no fue mi culpa. Maldita capturadora que me falla. Ya a las 3 de la mañana jugamos en más. No, pues ya sé, por eso dije, nada, sí debe haber gente. Pues tú eres un claro ejemplo. Gracias por el like. Pues de nuevo, yo no quité el Smash adrede. De hecho, sí tenía muchas ganas de jugar. Iba a jugar con Kino. Ups. Y se aguadió la fiesta. Bueno. Este juego va a ser de exploración. Esta sesión, vamos a ver. Uy, todavía quedan 10 de metal. 5 aquí, 5 acá. Maquíllate. Y mírate. Ahorita viene Carlos, no sé qué anda haciendo el muchacho. Agarra una. ¿Cómo que no tengo carbón? ¿Qué hay aquí? Carbón no hay. Hola Rodolfo, gracias por el like. ¿Cuántos boss faltan? Bosses, faltan 2. Recordemos que este juego todavía no está terminado, así que quién sabe si algún día van a haber más bosses. De todos modos, los bosses que hay ahorita están fuera de nuestro alcance, lo fuerte que deben de ser. Carlos enterró el anuncio este. No está conectado. Ah, ok. Ahorita voy a viajar. Ahora sí, te podría maquillar si tus dudas entenderán por qué. Muy chistoso. Ah,
Aguas Franco Escamilla. Y viene el mic. Y anda con todo. Okay, quiero hacer unas cosas antes de irme. Empezando por acabar de recolectar estos metales. Aunque regalo agarro. Juan, gracias por el like. Estoy un poquito norteado, no me acuerdo qué es lo que quiero hacer. Este es el para rascar la espalda. Bien. Acá. Así como dice Patricio. Ya sé lo que quiero hacer. Bob Esponja, quiero un globo. En verdad quiero uno. Llegó Carlos. Buenas noches. Espera, ¿estás streameando? Sí. ¿Qué andas streameando hasta ahora, muchacho? Me dijeron que no les importaba. Ok. Hasta que streameara hasta ahora. Que ahí estaban tan ansiosos de vernos jugar que a cualquier hora iban a estar aquí. ¿Verdad que sí? ¡Ay! ¿Escuchaste? Ok. Ya voy para allá. ¿Para dónde? ¡Oh, yeah! ¿Qué traes? Me da miedo tu grito. Ando bien alimentado. Puse lo último. Esa freidora de aire. Ah, ya. Puse lo último que quedaba de chatarra. Ya, para que ya quedan todos los lingotes hechos. Okay. 3 para mí, 2 para ti. Este ya quedó. Este ya quedó. Y este es el último. Listo. Ya están todos los metales hechos. ¿Sí? Te di el último a ti porque ahorita yo agarré uno más. Oye, el portal que está donde está el tuétano. Ajá. Lo tengo llamado casa. Ahorita voy para allá y le voy a cambiar el nombre a tuétano. Para poder seguir usando un teletransportador personal, vamos a decir. Está bien. Hay que hacernos camitas buenas. Necesitamos robles. Ey. Yo sé ya, dónde ya, hay ya no somos pobretones, hay que darnos la buena vida. Ella estaba feliz en sus camitas. Bob de Babi de Majin Buu. ¿Por qué despiertas al pobre señor que estaba cenando? Seguramente lo desperté. El Mick anda enfadando con este juego como cuando jugábamos al Terraria. Ayer el bigote no te mareó. No. No me gustaba cómo olía, pero no fue para tanto como para anestesiarme. Párate, tronco. ¿Qué? ¿Anestesiar? Lo que pasa es que ayer jugué al Mario 64. Ajá. Y estoy haciendo una apuesta con los fans. Digo, con los fans, con los followers. Con los viewers. Que cada que muera, me voy a rayar algo en la cara. Híjole, te quedas en rostro. No, pues de hecho no estaba muriendo. Batallé un chorro para morir. Hasta que... hasta que les propuse que si me mandaran 100 estrellas iba a jugar con el control al revés. Y entonces me morí. Y una de las cosas que me iba a rayar entre las cosas que dijeron los fans
los followers. Ay, no sé cómo decirlo. Les digo followers, fans. ¡Hey, Ingrid! ¿Qué onda? ¿Ingrid? Ingrid. Ingrid, la que ambos conocemos. Sí, Ingrid Woggy. La Ñingris, ¿cómo estás, Ñingris? Ahí te está escuchando, dile lo que quiere. Soy tu fan. Ok, mis fans. Habían decidido ponerme en bigote de Mario. Y me lo puse, pero estaba usando un Sharpie. Entonces empezó a darme bien machina el aroma del Sharpie en la nariz. Te intoxicaste. Pues no exactamente, pero para allá iba. Ya uno, Rodolfo me dijo... ya, quítatelo, me da miedo que te desmayes. Yo sí, me lo voy a quitar de la frega. Oye, ¿se está haciendo de noche o de día? De noche. Oh. De noche. Bueno, ¿vamos al Kraken o seguimos explorando? Yo quiero ir al Kraken. Seguimos buscando Silver. Yo quiero ir al Kraken. No quiero ir a las montañas todavía. Quiero ver qué onda con las llanuras. Quiero ver si ya aguantamos vara con los Moblins. Me gustaría explorar un poco. ¿Cuánto cuesta la...? Bueno, vámonos a pelear entonces. Yo me voy a dormir. Sí, pero hay que dormir primero. Hay que hacernos unas camitas de perrón. No tenemos suficientes plumas. Bueno, yo no tengo suficientes plumas. Probablemente hay en las cuevas, porque no sé qué fregados de plumas que no sean las que encuentras en los cofres. Hay que preguntarle a Google. Ahí. Te voy a decir dragones. El jefe final te da plumas. Dice Ingrid, saludos. Uy, Ingrid. Saludos. Ah, bueno, ya dijo algo más mejor. Dije que bien casual, Ingrid, saludos. Ella dijo, bien, qué bonito escucharlos, dice Ingrid. Ah, ya sé, éramos el trío perrón del Ejebot. Y luego nos separamos. Los primeros animadores oficiales. Ni idea de mi amor, no hay pex. Ese móvil. Terminó como Mara Salvatrucha. ¿Cómo andan las cosas allá? Ay, me voy a dormir. A ver, Ingrid, ¿sigues acá en Monterrey o ya te devolviste a Nayarit? Estás en Guadalajara de plan. Genial, se desvelan para poder dormir con sus monos virtuales. Dice ahora sí, ahí te ves. ¿Cuál es el bueno? ¿Nuevo mundo? No, es el de arriba. Cuéntala. Bueno, necesito reparar. Tengo que hacer espacio en mi cosa. Bueno. Qué baboso, me equivoqué. Vamos a ver ese Kraken, pues. O vamos a matar algunos goblins. Exploremos esa isla del tuétano. A ver qué encontramos. Yo quisiera así como... Podemos invocar al tuétano otra vez. Nah, lo fregas. Un chorro de tiempo, dándole fregas. Ya hicimos lo que tenemos que hacer. Ah, mira, aquí árboles que dan madera noble. Sí, ya me eché uno ahorita. Ya te echaste uno. Ew. Ya madura, Bradley. Ew. Es Bradley. Oh, aquí está, aquí una zona montañosa. Podemos ir a explorar. Ya hiciste varios, ¿se llaman anticongelantes? No, necesito cardos. Y dije cardos, no Carlos. Irme a explorar entonces, a buscar cardos, porque son importantes. Sí, pues por eso es así como... Necesitamos explorar un rato, también ya no tengo carne y... No me alcanza para carne. No se podrán sembrar cardos. Creía que iba a decir carne. No se podrá sembrar carne. No, ni que fuera Renny Stimpy.
carne. ¿Y qué quieres tomar, Wesowski? No, ¿cómo se llama? Sí, Wesowski, ¿no? ¡Carne! Y sale la cubeta con pura agua. Digo, con pura carne molida. Ingrid, Marcela, gracias por el like. Dice, oigan, ¿han jugado el Conan Exiles? Pregunta de Ingrid. ¡No! ¿Son donde salen bichos? ¿Dónde salen bicholos? En el Conan. Acá en Monterrey, ya no trabajo en CGBot. ¿Ya no trabajas en CGBot? No sabía eso. Estúpido mosquito. Vamos con el Kraken. Estoy explorando. Ay, no me traje lo suficiente para hacer otro puerto. Eso es lo que me falta. Ven aquí. Ven aquí, estúpido mosquito. Carlos está peleando con mosquitos. Hola, qué bien, gracias por el like. Máquina hace un montón de daño, nomás un mosquito, ni porque tengo la armadura de hierro gradeado al máximo. Pues, están bravos. Sí, están bravos. Necesito recuperar un buen de salud. Eso me hace pensar que no estamos lo suficientemente fuertes. No, necesitamos hacer armaduras de silver para ir por las llanuras con tranquilidad. ¿Quién te crees diciendo silver? Pues así se llama. Pero más chido decir plata como los caballeros zodiacos. Los guardianes del... Bueno, aunque los de plata eran los más chafos. Irónicamente los de bronce eran más fuertes. Igual. Es que no se esforzaban lo suficiente. No creían en ellos mismos. El poder no estaba en la armadura, sino en las ganas. No había nadie que dijera, ¡Seiya! Ay, güey, está grande esta área de llanuras. ¿Qué tal si vienes? ¿Has jugado al Conan Exiles, Carlos? No. Preguntó Ingrid que si lo hemos jugado. Bueno. Vamos al Kraken. ¡Ándale! Kraken. No. Vamos a pelear. Voy a pelear contra dos goblins a ver qué tal me va. Buena raza, está a punto de morir, Carlos. Los maté en fácil. Hora de pasar al modo rescatando a Carlos. Maté bien fácil a los goblins. Para los goblins soy muy fuerte. Está bien. Pero los malditos mosquitos. Vamos al Kraken. Voy a poner el portal en el... Maté mapa. Maté a dos mosquitos a lo lejos. ¡Ay! Fregada cosa. ¿Qué me picas? Conan Exile. Es un juego así de... Como este. Sí, yo sí lo he visto. Era... Se convirtió en un memazo porque salían desnudos los personajes. Con las pichuelas. Que le podías poner el tamaño. como en el cyberpunk. Puedes customizar tus genitales. Tuétano. Carlos, te voy a... ¿Qué? Aconsejar que le pongas en el mapa, cuando salgas de un portal, que le pongas el nombre de cómo se van a llamar los portales. Para cuando... tengamos que ir a un lugar, no perdernos, no saber cómo se llama. Se me hace más práctico hacer eso. Es un consejo que yo te doy porque tu amigo soy. Voy a ir a buscar esa extraña espectro que apareció. Dice Ingrid, está bien perrón, comienzas bichi en el desierto y pues es de supervivencia y te encuentras con nosotros ops gigantes. Está difícil. Ah, monstruos quise decir. Pues así es este juego también, Ingrid, también es de supervivencia, pero no empezamos bichi. Ahora, para los que no sepan, bichi es desnudo, ¿eh? Hay personas que no usan el término bichi. Qué bonito se ve por acá. ¿Vas a ver el Kraken? Yo voy a ir a ver. ¿Ahorita voy para allá?
estoy rodeando por acá. Bueno. Es más, sí, debería ir contigo. ¿Dónde estás? No, ya salí del área de la llanura. No. Yo no he hecho sí. mi casco. Yo no he hecho el casco. Debería Sigo ser. Explorando. Ya le di la vuelta a la zona. 50 algún secreto. Debería hacer el casco porque si dices que tú no aguantas y tienes el casco al máximo. Yo que no tengo ni siquiera el casco. A nada en la torre. Tienes que evitar que te peguen. No, pues está fácil. Pero con los goblins los maté fácil. Vamos a ver el cracking. Frambuesa. Y pues los mosquitos, pues no es tampoco tan difícil evitar que te peguen. Y además los matas de un golpe. Siguen matando a jabalí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? A ver, ¿dónde está el kraken? Pues dan carnita a los jabalíes. Ah, mira, aquí estoy a un lado de donde está el supuesto kraken. Voy, no explores, espérame. Ya voy para allá. Aquí espanta, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es el golpe? ¿Ah? Ah, no, nada. Muere venadito. Oh, aquí espantano. Sí, aquí hay una calaverita. Ya la mato. ¡Ay! Viene un chorro de calaveras. Vienen a recibirme, qué lindas. Toda esta zona es pantanosa. Déjame leer. Ay, desgraciado. Me dieron flechas. Oh, hay un spawn o qué. Están saliendo muchas calaveras aquí. Ah, ¿estás aquí cerca? Pues, no sé dónde estás. Ah, sí, ya te escuché. Ahí está el Kraken. Lo puedo ver. Oh, aquí hay un secreto. Aquí hay un secreto. ¿Qué? ¿Secreto? Sí. Ah, ok. Está vibrando esa cosa. Pero va a estar abajo del agua, ¿eh? Ahí, qué rayo. ¡Ah, hay un Draug de estrellita! De los... ¡Ay, estoy ¡Ayúdame! Envenenado! ¡Ayúdame! ¡Me va a matar el veneno! ¡Me va a matar los flechazos! Es para cobrarme. Ah, qué bien. Saca la espada. Está un Draug de... De los arqueros de una estrella. El que nos mató una vez. Ya lo maté. Puedes. Ya lo hice. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo enfadan! Ok, por aquí está. Por aquí está vibrando. Sí. ¿Tú de dónde saliste? Voy a tener que matar. Prefiero tripas que. Sí, es el que está enfadado. ¿Cómo enfadas? Déjame. Vamos con la sanguijuela que tienes sí, ahí. Ya la vi. Quería matar al arquero, me tenía harto. Bueno, los que no vinieron a otro stream, eso que está allá, creemos que es el Kraken. Pero la verdad me da miedo ir nadando. Te va a comer. Yo te cuido tus cosas y te como. Ay, está lleno de sanguijuelas de aquí. Ya los maté. Por aquí no, eh. Yo te cuido las cosas, mira tú. Prueba los huesos. Quiero pancita de sanguijuelas. Aquí también anda vibrando esta cosa. ¿De dónde están saliendo tantos esqueletos? Eso es lo que decía ahorita. Ah, bueno, ni siquiera sé para qué es esto. A lo mejor si lo... Tal vez sirve para... Voy a hacer el portal aquí. Es por aquí. Pero vas a escarbar y se va a hacer... ¿Cómo se dice? No puedo... Va a haber agua. No, no vas a poder hacer nada realmente. Por lo menos ya sabemos cómo se ve cuando... Cuando hay algo. ¿Por qué no me dejan hacer?
empiezo a cansarme. Bueno, ¿vamos con el Kraken o qué? Aquí está el portal para regresar. ¡Ay! ¿Dónde lo pusiste? Este está verde. Oh. Voy a tirar un flechazo, a ver qué pasa. No creo que pase nada. No pasó nada. Told you. Pues ya está aquí el portal para... si nos pasa algo, podemos regresar rápido. La isla de la Roqueta. Mira, mis muchachos, le temen a la isla. Aquí es. Aquí es. ¿Aquí es qué? Aquí está el secreto. Ya jugaron Fantasma, Phasmophobia. No, soy muy miedoso para ese juego. Ayúdame a acabar aquí. Sí. Estoy en casa. Aquí hay una pila de chatarra lodosa en el área secreta. Ah, pues tal vez eso es lo que estás detectando. Sí, pues sirve. Se supone que sirve para detectar cosas ocultas. Yo vine a casa a guardar cosas. Uy. Porque ya se me acabó el espacio. ¡Ay! ¿Tú de dónde saliste? Clásicos gritos de... ¿Por qué huyes? Regados. ¿Cómo que ya me cansé? Acabo de regresar, no manches. Ya vayan a la isla, ya voy. Juguemos ads con el Calangas Ñangas. Tal vez en octubre, Ingrid. En octubre es donde me animo a jugar esas cosas. ¿Por qué? Ah, ¿de los de miedo? Sí, la de Fantasmafobia, ¿cómo se llama? Fantasmafobia. Ay, pero Ingrid es bien gritona, me va a asustar más ella que el juego. Aunque es muy gracioso cuando grita, debo decir. Está por ahí el barco para echar todo el hierro que agarré. Sí, está... Pues está yendo para el puerto. Bien, Carlos, voy a la isla. Que se llame suerte. Oye, si no puedo montarlo... Qué miedo si me come. Ay, vienen las sanguijuelas enfadosas. Ah, cómo salen calaveras. Bien, aquí voy. ¡Wow! Sin miedo. Ay, odio las criaturas marinas. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se puso feo el clima de repente. Me dio miedo. Y me están persiguiendo los sanguijuelos. Se me hace que no llegamos. Se encontró buena cantidad de. No llegamos nadando. Tenemos que ir con el barco. Sí. Vamos por el barco. ¿Dónde está el barco? Tú eres narco. Es que creo que yo tengo una fobia a las criaturas marinas, ahora que lo pienso. De chiquito teníamos un libro que contaban de criaturas marinas así míticas que según sí existen. Entonces venían y... ¿Míticas que sí existen? Sí, bueno, pues la cosa pues. Y venían dibujos muy detallados de cómo se veían y comparación de tamaños. Y yo creo que eso me dejó cicatrices. Yeah, sí le di. Preparen clips. Invítame a jugar Fantasmagoria. Fantasmagoria. Nada más esa valentía de hombre peludo, pecho plateado. Cállate. Ustedes no saben. Ustedes no saben nada. Tengo miedo a las criaturas marinas. Grandes. Las criaturas marinas grandes. Un problema.
La miel se acaba luego, luego. Me la como y luego, luego se... Es que preparar. Ahí te dicen los segundos que dura. Por eso es mejor hacer los alimentos. Tengo un chorro de miel que los tengo como más de 100. Pues hay que convertirlas en alimentos. Pues es la cosa, se necesitan otros productos que no tenemos. Necesito hacer una mesa de trabajo para arreglarla. El barco. Ay, no. Ay, debí haberme ido a descansar. Se va el carro. Voy a guardar aquí cosas. Ay, de veras. Dejé el portal allá. Bueno, está cerca. Tanto. Aunque tal vez. Hay un montón de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ahí te ves. Si no me ayudas porque quiero arreglar el barco y ya te lo vas a llevar, estás tonto. Ya lo arreglé yo, vámonos. Ay, pues sí, pues no había mesa de trabajo. No podías hacer eso, me vas a decir. Vámonos, déjame acomodo al frente y te digo. Además, tú ni sabes pilotearlo el barco. La última vez casi te matan con todo el barco. No sé si se puso feo el clima nomás porque me acerqué al Kraken o fue pura coincidencia. Nos lo topamos, no se puso feo el clima. No, ¿verdad? Mira, ya están atacando la mesa. Bueno. Cabos que ni lo quería. Lo cumplió su propósito. Ay, híjole, ¿ya está haciendo de noche o qué? ¿Vamos a ir de noche? Te diré que... Se está haciendo de noche. Voy a dejar el barco cerca. Nos metemos a mi portal. Nos dormimos y en la mañana volvemos a sol. Órale. Pues no puedo, está en mi contra el maldito de ir al mod. Siempre, siempre, siempre. Nos subimos al barco y luego, luego el aire para el otro lado. Y agarré vuelo. Ya se hizo de noche. Sí, pues estoy yendo al portal. Que dice que está más adelante. Pues parta ahí en la roca y nos vamos corriendo. Ahí va. Nada, es que no entiendes, Mick. Cuando es de noche, el juego se vuelve como 10 veces más peligroso. Y pues vamos a un lugar desconocido, lo peor que podríamos hacer es llegar de noche. Te hostiles en la noche. ¿Y si vamos a ir? Sí, pues está aquí en corto el portal. Yo estaba nadando al Kraken, pero no tengo suficiente estamina para llegar, por eso me regresé. Me iba a ahogar antes de llegar al Kraken. No me eché para atrás nomás por miedo. Y digo nomás porque sí me dio miedo también. La batalla más legendaria fue en la noche. Cállate, ¿tú qué sabes? Ya me eché a dormir. Entro a la casa y Carlos echado como un perro. Cacahuatito. Cacahuatito. Cállense todos, ustedes que saben. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah. Son... Es una calavera y un... Y un chamán peleando ahí al fondo. ¿Por qué una calavera? No sé. Yo creo que han de haber spawneado malos. Hubo un evento mientras estábamos dormidos. Pues las puertas están bien dañadas, así que tal vez. Destruyeron la mesa de trabajo, el puente se ve bien dañado. Anda, vente. No necesitamos ahorita ese puente.
Ya haremos otro. Vamos a ver al Kraken, porque si no, aquí no me van a... No me van a dejar de echar carrilla. A este juego le faltan creepers. ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Qué? Estaba caminando y estabas arriba de mí y te estaba llevando como... como en Tuntuchi. Tuntuchi. ¿Qué en Tuchi? ¿Te gusta el pollito la Kentuchi? Kentuchi. Kentuchi. La de la Sari, güey. ¿Sí te acuerdas de esa caricatura? Sí, sí me acuerdo. El de qué historia tan maravillosa. Show. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo no quiere un pollito la Kentuchi? ¿Qué? Eso es lo que pasa en los cacahuates. No, güey, no puedo ir al crack, ni modo. Híjole, sí estuvo fuerte. Siento la cascarita del cacahuate en la garganta. No nos va a servir de nada que le saques la vela. Ahorita necesito hacerlo más a la izquierda. Más a la izquierda, dije. No se mueve para nada. Ahí está. Ya está avanzando. Ahora sí. Falta jugadores valientes. Oh, son de carrilludos ustedes. Nomás porque uno no está... Porque ustedes no están jugando, ¿no? No puede uno defenderse. Tuétano listo. ¿Ah? Lo dice aquí, tuétano listo. Ah, tengo el poder. Ver, por ¿y el crack? Poder de tuétano. Ahí está. Aparece. Y ahora hay neblina. No pasa nada. Mira, hasta arriba del Kraken hay como una espada. Hay que sacarla. Se está moviendo. Sí, pues se mueve. No quiero ver la cara de esa cosa. Ojalá siempre se quede así. Acércate más para saltar. Es lo que intento. Pues no parece crack, parece más una tortuga. ¿Qué es esto? ¿Puedo minar esto? A ver. ¡Sí! Estoy dándole la vuelta a ver si veo algo. ¿Es material? De... Pues, sí, se pueden construir armas con esto. Mira, creo que de... Creo que de este lado está la cabeza. Lo estoy rodeando con mucho miedo de que de repente saque la boca o algo así. ¡Ah! Voy a chocar con él. Más son, son, se pueden construir cosas de quitín. ¿De qué? ¿De tintín? Quitín. ¡Oh! ¡Se están ahogando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el barco? ¡Ah! ¡No me dejes aquí! La estoy dando vueltas. ¡Ah, perro! Mantente cerca para saltar a tu barco. ¡Uy! ¡Se está moviendo! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Me está hundiendo! ¡Ven! ¡Acá estoy! ¡Estás cerca! ¡Te puedo ver! ¡Te puedo ver! ¡Hay niebla! ¡No veo! ¡Veme en el mapa! ¡No te veo! ¡Abre el mapa! ¡Veme! ¿Se está moviendo? Sí. Se está hundiendo. Se hundió. Sí. Se hundió. Ven por mí antes de que me jalen las patas. No, parece que, o sea, no es hostil, pero solo tienes una chancita para minarlo. No es hostil y ahorita sale del otro lado y nos pega una mordida. Wow. Eso fue muy interesante.
Supongo que es un material muy especial como para que puedas minar tantito y ahora tener que volverlo a encontrar en todo el mapa enorme. Tengo 35 de quitina. Música de Titanic. A ver qué. ¡Ay! ¡Activé esto! ¡Diablo! Me asustaste, no sabía qué era. Bueno, vamos a las llanuras. Vamos. Déjame llevarme a mi portal. Y déjame poner un poquito más allá el barco porque aquí se me hace que se lo van a echar. Ah, ya me atoré. Ah, a la goma. Hacemos otro. Guardé la quitina en el barco. Hola. Bueno, pues ahí estaba el Kraken. ¿Qué les pareció, chavos? La verdad, ni siquiera sabemos que eso sí es Kraken o no. Pero sin Yo creo duda que era una fue algo tortuga. diferente. Sí, es como una tortuga. Tal vez ni cara tiene. O sea, de que no está modelado, pues. Qué gran apoyo, siempre confiable. ¡Oye! ¿Quién crees que salvó Orilla. a Carlos? Se pudo haber ahogado. Es más, imagínate que los dos hubiéramos abandonado el barco. Y el barco se hubiera ido lejos. Ahí hubiéramos muerto los dos, ahogados. Si me hubieras echado la mano, hubiéramos conseguido más quitina. ¿Qué onda, Alvarado? Gracias por el like. ¿Yo qué ibas a ver? ¿Estás explorando la nieve? ¿Que no íbamos a las No, llanuras? estoy yendo a la llanura. Uy, perdón. ¿What? ¿Qué es eso? Ah, no. No, no. Me estaba imaginando cosas. ¿Quieren ver a los salmones? ¿Hay salmones? Ay, me congelo. ¿Por qué estás tan allá? Y ni frío hace, qué exagerados. Ya, estoy en lo calientito. Carlos, ¿dónde estás? ¿Qué? Ah, ya te vi tumbando un árbol. Tumbando un roble. Qué bonito, Ayúdame deforestando. a agarrar la era no. Aunque deforestando, ¿eh? Si ves mosquitos, trata de matarlos con el arco, no te les hace, no que no te detecten, porque No si no estamos en las es una llanuras chinga. todavía. Jabalí. Comida. Yeah. Vámonos. Estas son las llanuras, ¿verdad? Más adelante. Déjame pongo el Aquí hay portal. goblins. Déjame poner el portal aquí. ¡Ay! Este sí me pegó duro. Ven aquí, ven aquí. Déjame dejarlas poner el portal. Ya lo maté. Trozo de metal negro. Aquí está el portal para escapar. Lo del Smash, Álvaro, lo que pasa es que la capturadora me andaba fallando, entonces tuve que ¿Está haciendo de noche? Mora de los pantanos. No. Ay, no veo bien. Nomás está. Hay un montón de frutitas de estas raras. Nomás está. ¿Cómo se dice? Hay neblina. ¿Qué es eso? Ah, una piedra. Tiró una piedra. Por acá había ¿Y una hoguera. estos arbolitos de qué sirven? ¿Qué son esos arbolitos? ¿Qué te da? Madera. Solo madera. Aunque lo hubiera imaginado. Por aquí había una hoguera. Ah, ya está la hoguera.
Oye, ¿por qué traes la capa de piel en vez de la de troll? Porque es la tengo más, la he upgradeado más. A ver, voy a ir despacito, porque aquí hay algo. ¿Ahí no hay uno gigante? Yo te sigo, Carlos. ¡Juan! No, ¿qué? ¿Te sabes ese chiste? ¡Pásame los tenis! ¡Pásame los tenis! Uno no, por uno. Manita neblina, no me deja ver nada. Ah, mira, ahí está un grandote. Ya lo ve. ¡Uno! No creo que sea uno nomás. ¡Pásame el otro tenis! ¡Ay, tiene un garrote! Y está gritando. Sí, tírale flechazos. No te quedes ahí. Fulling Berserker. Y unas orejotas. ¡Se loco! Ah, en la cabeza es el punto débil. ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Qué buen garrotazo te metió! Bueno, tú pégale. Uy, me estoy cansando. ¡Toma! Lo cubrí. ¡Ay, un goblin! Venga, tú te hizo un chorro de daño. Me agarró por la espalda, fue como crítico. ¡Me va a matar! ¡Me mato! Híjole, qué débil estás. Pues el primer golpe me bajó un chorro, me dejó 30. Ahorita regreso. Y se habían empanado de portal ahí. ¡Nos vemos, Ingrid! Sí, voy por mis cosas. ¡Este es un chorro de daño! ¿Cuál? ¿El que me mató? Sí. Ah, pues ahí está. Necesito curarme rápidamente. Necesito que me los distraigas, Carlos. Quiero ir por mis cosas. Si me ve mal, no volver a matar. Estoy bien. ¿Puedes matarlos? Sí. ¿En que me maten ellos a mí primero? ¡Ay, no! ¡Se me acercó un mosquito! ¡Uy, no! ¿Viene para qué? Está aquí conmigo. Pero lo vi venir hacia mí. Objetos recuperados. ¡Ay, güey! ¡Rápido, ponte la ropa! ¡Come algo! Ahí está, ya maté al goblin. ¿Qué te ahora digo? Voy a matar al grandulón, al Fulling Berserker. Ya casi lo mato. Voy a hacerme el fregado, ¿cómo se llama? El casco, porque no mancha. Yo te ayudo, Carlos. Ya vengo todo fuleteado. Ya casi se muere. Ahora sí, perro, ¿qué dijiste de mi jefa? Muerte. Ah, ¿qué haría sin mí, Carlos? Sí. Tal vez matarlos a todos. Oh, ¿estoy lleno? Bueno, puedo agarrar. Ah, no. Bueno, eso fue divertido. Me morí, Carlos. Me morí. Voy a ir a descansar. Ay. ¿Eh? Ay, no. Tenemos puedo llevar metal. Voy a poner aquí una... Tírala ahí en el suelo, hombre. Voy a poner aquí un cofre. Bueno, ¿qué tengo hoy? Ahora me voy con mi saliva. ¿Eh? ¿Y esta quitina? La quitina me la dio el jefe. ¿Cómo me la dio el goblin? ¿El goblin sote? ¿Qué es? Quitina. Ah, estoy bien. Estaré bien. Por andar pensando. Voy a poner la quitina en el cofre. Perdón. ¿Qué es? Quitina. ¿Eso no es metal? No. La quitina es de lo que están hechas los caparazones de los crustáceos. No lo veo.
No, no lo he echado. Quiero saber si puedo fabricar algo aquí. Ponlo para tenerlo registrado. ¿Estás, sí, estás muy mal? Me ahogué, machín. Muy mal, muchacho. No Pues puedo. no puedo construir aquí. Tal vez acá. Mi cuerpo no puede sacar la saliva que se me fue. Arpón abisal. Casi muero, banda. Mal. Pues no parece muy fuerte las cosas que se pueden hacer con él. Sí, qué decepción. Ya se siente que está saliendo. Nada, qué decepción. Déjame Ah, voy a verlo. guardar ahí las cosas. Qué decepción. Ups. A ver qué cosas puedo Nada. preparar. Necesito 10, dame 10 mieles. ¿Días qué? 10 mieles y nada más. Es que vio al Kraken de nuevo, no. Se nos Se me bailas. fue bien machín una salivita. Pero me agarró machín, no manches, como que se fue muy al fondo. ¿Quieres días de Bueno, miel? mañana vamos a dar una vuelta más allá. Y ojalá no se nos pueda. A veces me he despertado a medianoche con una tos así. Porque me empiezo a ahogar a medianoche sin querer. Bueno, ¿quién se ahoga adrede? A menos que se suicide. Ah, no me acordaba por qué venía. Ya me acordé. Voy a hacerme el casco, perro. Ese bronce para hacer flechas de bronce. Nos falta hacer cobre. Recuerda hacer el pico de hierro. No, pues sí. ¿Qué necesito para hacer el pico de hierro? Hierro. Y tres ma núcleos de madera. Se nos Estoy baila. bien, ya puedo respirar. Ay, no Sí. manches. No lo puedo upgradear al máximo, ya me quedé sin hierro. Vamos a tener que ir por más hierro, manches. Porque no creo que me quieras compartir tres. Agárralos. ¿Tres? Luego me los regresas. Bueno. No me voy a quedar sin hierro ahora sí. Se fue el Bueno, hierro. a dormir y va a hacer falta echar carbón. Se fue el hierro, pero tengo al máximo mi casquito ahora. A dormir. Ya estoy mejor, Ya me banda. diste Gracias la ya me diste la por miel. preocuparse. Ya me diste la miel. Nadie dijo nada, no me estaba muriendo. No, no te la doy, O vamos con el enano. Tenemos que ir en carro. Digo en carro. Está En barco. relativamente cerca de ahí y dejamos un portal ahí. Saquen al Kong verde. Nada, vamos a tardar un chorro en matarlo. No quiero estar toda la noche matando otra vez a... al tuétano. Además que ni da nada tan especial, la verdad. Bueno, más bien lo que dio ya lo tenemos y no nos hace falta tener más. Es lo que... Bueno, voy a echar a dormir. Uy.
Joder, master. Pero dame... La mañana todavía. La mañana. Qué cortos se me están haciendo los días. Me recuerda a la pandemia. Ven pues. Cambre. Gracias. Malta muy vigorosa. Que ir por cardos. Necesita fermentar. Ahí está. Ya estoy fermentando algo. Ya eres alquimista. Hey. Congratulations. ¿Qué habrá en la base de los moblins? Tengo mucha curiosidad. Pues vamos para allá. Pues ya debería aguantar más vara. Es que el moblin que me pegó. El moblin que me pegó, me pegó por la espalda. El perro. Activas tu poder de tuétano. Ándale, debí haber hecho eso. Ah, fue el rollo. Bueno, ya voy. Recuerden que Mario Kart 64 llegaron a mi cabeza con ese congratulations. Ah, recuerdos de Mario 64. Por lo que entiendo, siguen metiendo monstruos al juego, ¿no? Pues más bien no está terminado el juego, así que tienen la libertad de meter lo que le dan su gancho. Lo que les da su gancho. Quieren estar bien un Cox. Maldito insecto. Me llegó por la espalda. Desgraciado. Anda solo, Carlos. Ya lo vi. Muerto. Ya le iba a disparar. Se están ardiendo los Hawks. Digo, los... Está lloviendo. Nos hace más... Que nos bajen la... ¿Cómo se dice? Estamina. Ahí está un grandulón. Le voy a tirar una flecha. ¿Grandulón? Hey. Escuché una chaparrita. ¿Dónde? No, o sea, nomás la escuché reírse. Están charlando nomás. Ok. Le voy a tirar al grandulón. Te cubro la espalda porque de repente llegan estos desgraciados. ¿Tiene veneno? Sí. Y le hace un buen de daño. Yo lo... ¿Es loco? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso dolió! ¿Ay? Ven aquí. ¿Tírale flechas? Ay, mal de... ¿Encontraste las flechas o las hiciste? Las encontré. Estaría bien aprender a hacerlo. Oh, ¿sabes? ¡Ay! Que... Creí que estaba lo suficientemente lejos. No manches. Bueno. Tú puedes ser... Pega duro el muchacho. Estoy tirando bombas apestosas. ¿Para alejarlo? Quería ver qué bueno, hacía. Allá voy. ¿Ya me va a alcanzar? Debí ser más cauteloso. No tuve muy bien en cuenta su rango. ¡Ay! ¡El mosquito me picó! Te mueras, ¿sabes? Quiero ir por mis cosas.
No quiero morirme, pero tengo un mosquito encima. Y al Berserker también. ¿Por qué tarda tanto recuperarme la energía? ¡Ay, ahora un Moblin! Tengo problemas con los... de donde me morí. ¡Ah! ¡Maldito mosco! Híjole, ya vi que te están siguiendo. Que mata al mosco. Aguas, uno trae una antorcha. Sí, ya lo ve. Bueno. Voy por mis cosas. ¡Corre! No tengo mucha estamina. Y aparte está lloviendo. Yo tengo que comer algo. Come. Ya me podría meter al portal. Pero lo van a hacer. ¡Ay, no, 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 no! Mosquito, mosquito, no. ¡Me va a matar el mosquito! ¿Te volvió a matar? Sí. El mosquito me chingó. ¡Ay, no manches! El otro troll es de... Digo, el troll, el Moblin es de Estrellita. Me voy. ¿Van a destruir el portal? No creo. Hola, Diego. Dame algo de comer. Ups. Toma miel. Toma honguitos. Sí, vámonos. Van a estar saliendo. Pues ni modo, tengo que ir por mis cosas. Ah, ya sé. Distráelos tú, recóbrete primero y... Espérame, déjame. Pero ay, hay un maldito mosquito ahí. Voy a acompañarte. Ya me metí. ¿Están ahí? Ahorita te digo. Sí. Pero me está ignorando, se está yendo. Vente, vente, vente. Aquí está lloviendo bien machín. Se fue para la izquierda, como subiendo la montaña. Vente, te hago... Te hago escolta. Para acá. ¿Qué me está agarrando? Vamos por tus cosas. Por acá. Por ahí está el vato gigante, aguas. Pues por acá están mis cosas. Sí, pero ve caminando. Si usas, si te gastas la estamina, no vas a poder huir cuando venga algo de verdad. Se está alejando poco a poco. Lo que quiero decir es que camines. Guarda tu estamina. Pero moriste dos veces. ¿No te quitan la primera que moriste? No, pues no tenía nada. Ahí está, ya recuperé mis cosas. Ok. Ahora sí, a la carga. Vamos formando sets. Solo tuvieron suerte. Tú no tienes yen. Me siento con suerte. ¿Estos se pueden comer? Sí. Oh. ¿Qué tanto dan? Son peores que un hongo. Oh, muere Goblin. Se está quemando un salmón. Oh. Sí, muy macho tú. Cállese. Ya va a morir. Ya ves. Le dio un infarto. No es difícil, pero me empezó a corretear un Moblin con estrellita con fuego. Si me prendía, capaz me mató. Ahí hay otro grandote. Capaz hay un spawn. Hay que traer primero a los chiquitos, ¿no?
pues de aquí salen, aquí su pueblo. Por eso, pues. Ay. Voy a llamar a este que está aquí. Ay, hay cuatro. Ay, hay uno como un chamán. Aléjate. Ahí vienen. El chamán, no, ahí viene uno de los moblins. Trae un escudo. Vienen caminando, bien campantes. A ver, me enfrento a uno. Déjate venir, perro. Ay, se me olvidó activar mi poder de tuétano. Actívalo tú, déjame acerco a ti. Ay, bueno. Ah, a mí peleando. También se me olvidó. Yo lo voy a activar. Ahí está. ¿Activaste? Ya. Yeah. Ahorita. Ahí viene otro. ¡Ay! Pulling. Te estoy pegando más a ti. ¡Ay! El chamán está haciendo algo de aguas. ¡Ay! Creo que es el área nomás. Puso como una barrera. Se puso una barrera, eh. Sí. Este parece más débil, ese berserker. ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? El chamán disparó un Hadouken. Se ríe. Está loco. Oh. Aguas con el. Con el mago. Sonrix. Voy por el chamán. Que yo vaya por el chamán. No sabemos sí, qué voy, hace. Voy por el chamán. Está haciendo la barrera otra vez. No le quito nada con la barrera que tiene. Uy, lo esquivé. Funciona muy bien el esquivar. Para esos ataques. No, aguas. Ah, no me hizo mucho daño. Ah, de verdad. Ay, lo bloqueé. No puedo hacerle nada al chamán mientras tenga ese escudo. Ahí vienen dos más. Dos goblins. Vale. Ahí vienen mosquitos. Ay. Aguas. Mate uno. Estoy esperando al otro que se me acerque. Ay, me alcanzó a picar. Ah, no me. Uy. Esquivé dos cosas. Uff, los bloqueé. Quiero matar al chamán, pero no se quita el escudo. Estoy esperando que se lo quite. Porque se le acabe. Yo te distraigo al chamán. El chamán King. ¡Sobre! ¡Sal de ahí, viejillo! ¿Ahora es cuando? ¡Ah! ¡Se le rompe! Ok. Por ahí hubiéramos empezado. ¡Ya lo maté! Bien, ayúdame con este. Me da más metal. Voy. Ah, ok. Ayuda muy bien el esquivar. Mira. Uy. Mira. Uy. Muerto. Ah, okay. Ah, vamos muy bien. Ahora, la máquina explota. Vamos a saquear ese pueblo. Todavía falta. La risa como Carlos avienta la muerte. Leroy Jenkins. Ándale. Pero está en Leroy. Hay otro chamán ahí, aguas. La neta, los chamanes no son tan fuertes. Me dan más miedo los que están alrededor. Vienen más. ¡Ay! Ah, le puso este escudo. Lo protegió. ¡Uy! ¡Tira lanza, usa! ¡Ay! ¡Son muchos! Están rodeando. No quiero que me ataquen de muchos. ¡Au! Que ya maté dos. Que maté uno. El chamán. Le pegó a su amigo, es un idiota. Pégale hasta que se le reviente. ¿Me quedé sin salud? Ah, ok. Digo, me quedé sin estamina. Cuidado con el de la lanza.
Ahí viene un Fox. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, me estoy quemando! ¿Destruyeron algo? ¡Estoy quemando! ¡Ay, ese tiene estrellita! ¡Cómo me desquemo! ¡Uy, estoy a punto de morir! ¡Mata al del fuego! Deja, recupero algo de salud. Lo mismo digo. Aquí. ¿De dónde veníamos? Me perdí. Ah, ok. Ya se me va a acabar lo del tuétano. Pero yo puedo hacerlo otra vez, así que... Ven para acá y dámelo. Pues... quita un chorro. Le tumbó la guardia. Lo de estar quemado, quita un chorro, eh. Sí, ya vi. Voy a tirar un arcazo. A ver, perro. ¡Ay, güey! ¡Ah! Voy a morir. El fuego. Te dije que el fuego era. El fuego resplandece sobre. ¡Me! ¡Ah! Bueno, vamos por. Voy por mis cosas y. Me dejó de pelar. No sé qué está. Me dejó de pelar y le tiré un flechazo por la espalda y le quité casi 100. Fue crítico entonces. ¡Muérete! Estaba a punto de darme un fregazo con el fuego, lo maté. Listo, Carlos, no hay moras en la costa. Quieres venir por tus cosas. Necesito recuperar esta energía y voy. Y te espero. Apúrale antes de que venga otra cosa. O que anoche es. No más cúbreme, está ahí, no está muy lejos. No, no está lejos. El fuego resplandece a mi alrededor. No veo mosquitos. No estuviste en nada fregado, tío. Sí, me quitó un chorro de un golpe. A mí también, pues. Porque es eso que casi me mata. Listo para la acción. Ya está anocheciendo. Carrera cadavérica, ¿qué significa eso? No sé. Aquí está el chamán. Ven aquí, chamán. ¿No serán sus casas que respawnean una y otra vez? Tal vez. Muerto. Oh, ay, güey, estoy muy bajo de salud, no me he dado cuenta. Ay. Se me agarran por sorpresa. Vale. Yeah. Hay una... ¿Cómo se llama? Hay una camita ahí. Oh. Pesa demasiado. Tienen cofres, ¿eh? Okay. ¡Ay! Me tiran una lanza. Estaba viendo el cofre y ¡suc! Una lanza me cayó a un lado. Y como dejé ahí. Estoy cansado. Me voy. Bueno, vámonos, Carlos. Retirada. Es de noche. Es de noche. Sí, ya se va a hacer de noche. Vámonos. Estoy cansado, es de noche. Ay. Dejé. Mira, tengo 137 de salud. Dejé en un baúl de los. De los goblins todo el metal porque ya no me podía mover. Ay, aquí quiero la piedra. Échame la mano aquí con estos goblins. ¿Ah? Pues sí, parece que no paran de spawnear. Creo que tenemos que destruir algún spawn que esté ahí. Voy a matarlo, van. Uy, es una estrella. Pégale, pégale, pégale. Uf. Que no te pegue, duele bien, machín.
Ay. Ahí está. Nos vemos bien. Abusan, ¿eh? Pero pues son fuertes. La risa. Pues sí, le destruimos una casa. Realmente, realmente ahorita nosotros somos los malos. Hey, tal vez tú. ¿Dónde estás dejando el metal? Aquí, en este cofre. Ah, hay un cofre. Ya son las 2. Ya son las 2, pero mañana no tengo trabajo. Bueno, sí tengo trabajo, pero ya acabé lo que tengo que entregar mañana y tengo libre todo el día. Okay. 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 No importa que me duerma. Tutum. Vamos con el enano y dejamos ahí un portal. ¿Eh? Vamos con el enano y dejemos ahí un portal. Dale, ojo. O sea, sí hay que hacer eso. Pero me va a aflojar. ¿Ya te echaste a dormir? Yep. Estoy esperando. Cariño, ven a la cama. Ño. Métanse a algún lado donde los van a cargar, payaso. Wey. Ahí donde pues estamos ahí peleando, es muy posible que nos cargue. Guácala. ¿Tienes silex? Ay, espérame, déjame escupir un cacahuate. Sale bien malo, wey. Hay que ir a buscar el silver. Me supo el cacahuate como cuando alguien le apesta la boca. Así que te da el tufo bien gacho. Vamos por silver. Qué malo estaba. Me dejó un mal sabor de boca. Se me hace muy complicado conseguir la plata. Qué raro me supo. Capaz me comí otra cosa y ni cuenta me dio. Un bicho. Bah. Si me enfermo ya voy a saber por qué. Faltan 10 huesos. Me siento como cuando mordí el ajo. Ay, qué idiota. Otra vez hice otra capa en lugar de mejorarla. Lástima que no puedes canjearla por lo que usaste. Eso sería muy útil. Ya lo hice. ¿Cómo se mejora esta cosa a nivel 5? Tal vez necesitamos silver para eso. ¿Quieres ir a buscar montañas? Vámonos a vámonos a la de al lado. Ahí hay mucha montaña. Pero te recuerdo que tenemos que tener esas cosas para el frío. Y vamos a tardar en minar. Y no sé si tengas el pico de hierro. Sí, tengo el pico de hierro. Pues qué presumido. Ey. Yo, la verdad, quiero ir por cardo para poder hacer salchichas. Cardo. Y otros alimentos muy útiles para pelear con esos enemigos tan fuertes.
vas a dejar haciendo el cobre o qué? Tal vez para hacer flechas de cobre. Voy a echar al horno entonces. Flechas de bronce. Ya está muriendo esto. Acabaste de rancio en mis favoritos. ¿Qué te pasa? Todo muy cool. Es que quería echar al horno el cobre y empecé a tirar fregazos. La aplasté al golpe en vez de a la E. Y se veía así como si el vato estuviera ya enojado, como con problemas de ira. Listo, ya ahí se va a quedar haciendo el cobre. Ya me voy. ¡Voy! ¿Cómo se llama? Nuevo Mundo. No, ya no se llama Nuevo Mundo. Isla. En la isla hay mucha montaña. Casi me voy con el bronce. Bueno, no me iba a poder ir. Tengo que guardar cosas. Estoy reparando el puente, están las últimas. Mora de los pantanos. El puente está muy, muy dañado. Veo la mora. Tengo demasiada miel. Queda 50 de miel, bueno, no. La voy a guardar para hacernos algo mejor. Champiñones. Salchicha. Pico de mosquito. Ay, me quedé sin ganas de seguir comiendo cacahuate. Puede ser que sale. Vamos a la isla. ¿Cuál isla? La de al lado. ¿Te metiste ahí? Sí. ¿Y es aquí? Es aquí. ¿Quieres ir a esa montaña? Pues es la más accesible. Oye, pero me quedé sin portal. ¿Y si acabamos de acabar la... ¿Y si acabamos de echarnos la aldea de los Moblin? Ya empezamos. Deberíamos terminar. Pues vamos. Porque ahí está. Pero mi... Pero ¿tienes salchichas? Porque ya se me acabaron. Sí, tengo un salchichón. Ah, ¿sabes qué? En esa isla hay mucho bosque oscuro. Voy a buscar a Icardos. Mejor voy a hacer eso, en vez de ir a la montaña. Porque yo también quiero hacer salchichas, y para hacer salchichas se necesitan cardos. Pues ahí de paso, si veo un venadito, lo mato. Ay, venadito, si lo... Voy a agarrar Silex para hacer las flechas de Silex. ¿Dónde dejé esa estúpida agujas? Deje estúpidos agujas. No le di. Lo fregué con el ciervo. ¿Tú qué? ¿Me vas a atacar o no? Por... ¿Dónde dije las agujas? ¿Tienes plumas? No. Bueno, tengo, pero bien poquito. No me las quites. Oh, hace mucho daño esta flecha. ¿Cuál? Flecha de aguja.
está el bosque negro, oscuro. Bueno, yo voy a ir seguir por las llanuras. ¿Qué no quieres hacerte de comida y quién sabe qué? Ah, ¿tú de dónde saliste? Yo quiero ayudarte en las llanuras, pero quiero cardos para hacerlos. Para hacer las salchichas. No, yo ni uno. Aquí debería haber. Y ese pescadito, Álvaro. Ups. Ah, pésima puntería. No, no han respawneado los berserker. Mate a Bambi. Ricardo, yay. Oh, es una trucha. Me estás diciendo que me ponga trucha. ¿Tú no tienes a Mario Kart, Carlos? ¿Eh? ¿Tú no tienes a Mario Kart? Sí. El sábado vamos a jugar con Kino. Vamos a hacer stream juntos en la noche, por si te quieres unir. Está bueno. Te puedes meter al Discord. No la botaneamos. Miguel, ¿qué onda? Gracias por el like. No, se han dormido, hombre. ¿Qué horas son estas de andar viendo streams, güey? Ay, no se crean, gracias por el like. Yo estoy con la confianza de poderme dormir tarde porque me lo gané. Trabajé muy duro estos días para poder acabar algo que debo entregar mañana y ya lo terminé, así que ya estoy libre desde hoy. Wow. ¿Qué es ahí arriba? Hasta el lunes volver a trabajar. Ay. Pero la neta no quiero pelear contigo. No te conviene. Yo sé que me ves chiquito y crees que no la armo. Ay, no le estoy dando. La verdad es que está aguantando mucho. ¿Es una estrella o qué? Ay, son un montón. Carlos, no vayas solo. Pues destruyen sus casas. Estoy cansando. La cabecita. Ew, qué asco. ¿Vienes o no? No, Carlos, te estoy diciendo que estoy buscando cardo. Quiero hacer, ¿cómo se llama? Salchichas. Estoy muy bajo en alimentos. No puedo pelear con esas cosas con puras frutitas chafas. Me van a matar a dos fregazos. Te dije, voy a ir a buscar cardos en esta isla. Aquí hay muchos. Ay, no, el fuego casi me mata. Te vas a morir. Por mí. Sí te quiero ayudar, pero déjame ir con comida.
Quiero matar también a los moblins, tanto como tú. Bueno, voy a seguir explorando aquí los alrededores. En lo que viene. Cuidado con las moscas. Lo que me pesa es que no traigo mi teletransportador, así que voy a tener que caminar para atrás. Voy a buscar cardos. Caminar a pie. Excelentes frases. No sé aquí dónde había muerto. ¿Cuántos tengo ya? 11. Con 11 así me hago bastantillos. Ya con eso. Echa para atrás. Y una lápida de runas. Uy, la cena. Para acá. Bajo la tierra se encuentran los salones de los hombres y mujeres que desaparecieron hace eones. Las tribus ancestrales que vivían en Valhallen antes de que el Padre Todopoderoso se fijara en estas tierras. Si te adentras en las profundidades encontrarás sus tesoros, pero has de tener cautela, pues algunos de ellos aún no saben que están muertos. ¿Ah, qué? Ese es el que le he leído. Es de los Draugs. ¿Eh? Pero estas están las llanuras. Eso, las tablas esas no... No tienen pies ni cabeza, salen donde sea. Pues sí, probablemente me enoje en Mario Kart. Ya saben cómo soy. Acá hay otro pueblecito. Y ya saben cómo soy, para que me inviten al Mario Kart. No muy lejos de ese asentamiento de goblins. Hay otro. Primero hay que echarnos eso. Ya veremos después los otros. Ya voy para allá. Ya tengo suficiente cardo. Contraste mucho. ¿Ah? Contraste mucho. No, me gustaría decir que sí, pero no. Traigo 12. Y estoy viendo si de regreso encuentro más. Ya ves que son unas ramitas bien chiquitas. De noche tal vez se vean mejor, porque brilla. Pero pues, no quiero andar aquí de noche, son bien enfadosos los grisos. De día y de noche. Ah, aquí. Venga, sí. Estoy cortando madera, no. Yo semillas de zanahoria. Que tiro, que tiro, que tiro, que tiro. Este, lo pega. Ah, lo que me dijiste de plantar cardos. ¿Ah? Pues es que hay plantas que no. No dan semillas, entonces. Oh. Mientras no hayan semillas de cardos o semillas de frambuesas, no se va a poder. Sería chido poder crear un bioma de puras plantas que necesitamos. Chance y se puede. Mira aquí estaño. Creo que ya lo había marcado. Es pregunta seria. Sí me he enojado mucho con Mario Kart porque siento que soy muy salado. Así de que voy en, ¿qué te gusta? Séptimo lugar. Y me salen tres hongos. Y el otro que va en sexto lugar, adelante de mí, le sale la bala o la estrella y se va hasta adelante.
Así como, no manches, si yo voy más atrás de él, se supone que deberían darme un mejor ítem. Me considero bien salado en el Mario Kart, bien salado. Nunca me salen ítems que necesito en ese momento, siempre me sale pura porquería. Pero la verdad sea dicha, no es como que sea un experto en el Mario Kart, o sea, hay veces que choco, hay veces que me caigo, lo normal. A veces no doy bien las vueltas y me estampo con la pared. Con lo que me enojo es con los salados que estoy a veces. Mejor me voy. A mí me gusta mucho jugar aquí, aunque lo he hecho poco, dos veces en Mario Kart, como dos veces bien leve en Smash. A mí más que enojarme me frustra eso de ir bien y que al final la lluvia de objetos te manda. Ah, sí. Eso es gran parte de mis corajes. Este año sale Mario Kart 9 para que te dé más coraje. No creo. Yo no creo que salga un Mario Kart 9 hasta que saquen otra consola. Ya sacaron el ¿cómo se llama? El que es con un carrito de control remoto. Tienen, se la pasan updateando el móvil. ¿Tú crees que van a sacar el Mario Kart 9? Lo dudo. Sí, es una franquicia que quiere mucho Nintendo, pero creo que no necesitan ahorita sacar otro Mario Kart con los otros Mario Kart alternativos que han hecho. ¿Cómo se le llaman? Spin-offs. Que no son realmente Mario Kart, pero sí son Mario Kart. Okay, vamos a hacer unos salchichas. ¿Ah? ¿Hiciste los ya pusiste a hacer los anticongelantes? Pues tengo 10. Pero me hacen falta alimentos fuertes. Nah, no me digas. ¿Qué crees que es lo que estuve haciendo todo este rato? A ver, pues puedo fabricar. ¿Tienes zanahorias? No. Pero traigo semillas de zanahoria. Sí, que pones zanahoria. Se me está haciendo unos salchichones. Ya me quedé sin cardo. Vale, Titi. Hace frío. Está mi Malta. Malta tiene un mal capazo. Ahí está, medio 6. El vigor medio se recupera seis. Rápido. Vigor. Para, vamos. Voy a dormir. Voy, estoy guardando cosas. ¿Por qué traigo este trofeo de calavera? Sí, ya no tengo flechas. Bueno, ahorita hago en las mañanas. ¡Dormir! ¡Amir! Ya te echaste. Yo tengo que usar las llantitas de entrenador en Mario Kart, en neta. Eso sí se me hace casi como trampa. Pero bueno, cada quien. Yo pienso que lo sacan hasta la siguiente consola, pero en caso de que lo saquen este año el 9, vendo el 8. Eso pasó con Splatoon 2 y ahora viene el 3. Sí, hasta la fecha a mí se me hace raro que vayan a sacar el Splatoon 2 sin esperarse a que salga otra consola, ¿no? No sé por qué. Nuevas ideas. Siento
Siento que se desesperaron, así como, espérense que salga. No, 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 ya, ya, como sácala. Ah, bueno, sáquenlo pues. Y vamos a hacerlo. Es Nintendo hablando con los developers de Splatoon. Íbamos a sacarlo como console seller, pero si ustedes quieren sacarlo para el Switch, pues dense. No, ellos no, realmente ellos no tienen ningún poder. Los developers no tienen ningún poder de decidir cuándo se lanza un juego. Oh, darles esperanzas. Pobrecito. Entonces fue al revés, fue, ya saqué Splatoon 3. Pero va a salir la nueva consola de Nintendo. Que les valga, ustedes saquen Splatoon 3. Ahí volvemos a hacer un port para el 3. Digo, para el nuevo el nuevo Switch. Sí, para el Nintendo Switch, sí. Esa cosa que nos da dinero como tortilla caliente. Gracias. Pensar que así son. Los japoneses son un poquito más interesados. Eso suena como algo que harían aquí en México o incluso Estados Unidos, pero los japoneses no hacen ese tipo de movimientos. Puedes dar salchichas. ¿Eh? Puedes dar salchichas. Toma, trate los chorizos estos. ¿Cómo le gusta estar lloviendo este juego? No manches. Son un juego. Ah, flechas. Flecha de madera, no, quiero de sílex. Ay, plumas. Hijo, pues, creo que no tengo plumas. No me acordaba que necesitaba plumas. Ya no tengo plumas. No, creo que no tengo. ¿Agarraste las plumas que me quedaban? Oye, no. Creo que alguna vez te las di. Dije, nada, pues nomás me quedan estas y ya te las di. Well, no tengo plumas, no puedo hacer. Man, no puedo hacer ninguna. Yo ya me fui a las llanuras. Ahí voy. Pues a la fregada voy a hacer flechas de madera aquí. Sigue lloviendo aquí. Este juego, ¿cómo le gusta llover? No manches. Ya se calma. El juego ya, pues. Llorón. Está bueno, hombre. Quiero plumas. Heavy metal. ¿Alguien más se le posó el stream? ¿Está posado el stream? A ver, déjame checar. Según esto está jalando. ¿Vienes? Sí, nomás que estoy asando un poquito de carne, se me olvida. Nomás 4 pedazos. Con la esperanza de que deje de llover. Cebada, manojo de cebada. Ah, caray, ¿dónde sacaste? Base de vino, puedo hacer vino con esto. Ya se fermentó lo que pusiste. ¿Te lo llevo? Sí. Ah, no, yo ya lo agarré. Ah, dice que está vacío, me equivoco. Ya no, duró como 10 segundos pausado. Pues sí, a veces se cae esta cosa. No manches, me quedó el sabor del cacahuate rancio. ¿Sí? Igualito que cuando me comí el fregado ajo, me duró el sabor por días. Bueno, no por días, por un día entero. Deberíamos matar a estos salmones, Carlos. Ya lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Ey. Es que aquí hay uno muy... ¡Ay, pegan duro!
¿Machín? Sí, me bajó la mitad de la sangre de un golpe. Uf. Ayúdame. Estoy peleando con uno. Mientras se distrae, hay uno por ahí. Estoy peleando con uno. Ay, de veras que dale. A la fregada. Era broma, compa. Era broma, compa. Ay, son bien rápidos también. Necesito que se me llene la sangre. Oh. Eso. Deje de seguirme, eres muy rápido para ser tan gordo. ¡Carla! Que ya me dejó en paz. Y ahora escucho un mueble. Ah, viene un mosquito. Ah, bueno, está allá a lo lejos. Voy a ignorar. Ayuda. Uf. Uy, le baja bien un poquito. Da una estocada. Oh, oh, eso va a doler. Ah, no, eso no dolió tanto. Ay, güey, eso me dolió. Necesito recuperarme. Dele, güey. Dele. ¡Ay, vienen enanos! Pues... ya vi. ¿Se fue? Sí. Muerto. Ahí viene el otro. Miche, ¿no? Miche, ¿eh? Hey, yummy. Ven aquí. Ya no viste lo que acabamos de matar. Pedazo de tarado. ¿Y te, si agarraste la carne? A mí me dieron 4. ¿Cuánto te dieron a ti? Solo uno. A ver, te reparto. Ah, luego. Quiero ir a matar esta, destruir esta base. Bueno. A ver qué podemos encontrar. No, no llames a los salmones. No. No, son, son mansos, tenemos que matar, tenemos que pegarles primero. Quémale las casas. Yo solo, bueno. Bueno. Ahí me traje el rastrillo. Ya destruyeron. Me había traído. No puede salir. Me había traído el martillo. ¡Ay! Aquí es muy buena idea usar el martillo. Ahorita que están atorados allá adentro. ¿Y el machete? Digo, el hacha lo dejé. Dejé el hacha en algún cofre. Los plantillos. Somos unos ladrones. Hey. Que nos hacemos pasar por héroes. Oh. Oh. ¿Estás peleando ahí? Sí. Ayúdame. Voy. ¡Oh, este tiene una estrella! Es el del fuego, que no te pegue con el fuego. Híjole, si me pegó. Corre. Siete, el suelo. Ah, voy a morir. Ah, ya libraste. Deja que se le pase el escudo. Ayúdame. Ven aquí, no puedes. Ven aquí, te voy a dar el poder.
¡Ah, me quemo! ¿Te lo di? Creo que no. Oye, tírate al suelo y rueda cuando te quemas. Se te pasa más rápido. Ay, nomás que se me olvida cómo se hace. Ahí está. Clic derecho, espacio. Cambia de chamán. Uff. Está a punto de morir ya. Ey. Dale un fregadazo ya. ¡Dale, perro! ¡Ay, el mosquito! Se me fue. Ven para acá, ven para acá. Ven. Ahí viene. Ándale. Agarras la flecha. Digo, la guijo. Eso lo agarro. Pues. Ahí viene el chamán. Nel, te vas a morir antes de que es tus bobos. Ya. Y agarré todo lo que había aquí. Trofeo de chamán me dieron. Aquí quedan dos. Arriba de la torre hay uno. Sí, pero no nos alcanza. Un flechazo como... Y no le di. Se veía bien que le pasó por un lado la flecha, pero parecía que él se hizo por un lado. Ah, la agarré por sorpresa y le quitó 100. Ay, creo que ya me vio un salmón. Ah, hay uno arriba de la torre. O sea que estoy matando. Ya. Se veía como el Breath of the Wild cuando les disparas en la torre. ¿No me vas a atacar mucha nomás porque sí o sí? Tengo mucha piel por aquí. ¿Y atacan nomás porque sí los salmones? Mira, Carlos. Soy el rey del mundo. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, hola. Ay, sí me están intentando atacar los salmones acá arriba. ¡Ay, ay! Hasta lástima me dio. Cosa que mata. Vayan por el centelio. Venimos a protegerlos, denos todo su dinero y cultivo y prepárense a ser masacrados. Como debe de ser. Muerto. Ya mata el último goblin. Y aquí. ¡Ay! Oh, trofeo de Fulitrin. Esto es mío. Que sea. Con permiso. Ah, me van a seguir los dos. Oh, de uno por uno. Bueno, es hora de destruir esta base. Hay cofres. Ya los destruí. Carlos. Ya me dejó en paz. Me caían los cofres. Nada. Conseguí muchas cosas. ¿No está? Nada. Soporte para curtir piel. Hay una base más adelante. Este salmón no me deja en paz. Hay que matarlo. ¡Ay! Te atacó el otro, mátalo a él. Ay, llevo demasiado peso, qué mala idea. Bueno, pues. Ya es pelea, la tienes. Ay. Ni me dolió. Ahí hay un trocito. Ya me estoy cansando otra vez. Mientras te cubras, no te pasa nada malo.
falta ahí que hay un trozo de... No te pega. Monster Hunter. Y llevarnos este metal al barco. ¿Alguien está tirando flechas, no? No, no. Imaginación. ¿Agarraste todo? Vamos a agarrar la carne. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Ah, 26. Sí, yo los tiré. No podía caminar. Trofeo de Fooling. Yo quiero eso. La cabecilla. Hay que guardarlo. Aquí hay un cofre con tres. Déjalo ahí, mañana venimos por ahí. Okay. Tengo muchas cosas que depositar. Mira, aquí cerquita hay más. Esas carnes, los salmones. Esas carnes de salmón te dan un chorro de energía. Un chorro, como 100, yo creo. ¿Solo se tienen que asar? Sí. Ah, me spawnearon ahí. Ahí, por alguna razón. No, se no pueden domesticar. No lo sé. ¿Qué tienen? Tienen un humito que le sale de bar. No es el efecto del humo cuando camino. Ahí va el polvo. Se venía morado. He vuelto. Puedo hacer con la cebada. Oye, con el mantelón ese de la piel, tal vez podremos hacer una... ¿Una qué? Una alfombra más cómoda todavía. A ver, ¿se puede hacer aquí? Piripiripipim. Tal vez es con el puro martillo. Decoración. Alfombra de Lox. 4 pieles de Lox. A ver, dame. ¿Cuántas tienes? Ah, yo sí tengo. Poner en mi cuarto. A ver si cabe. Yo creí que iba a estar bien grande ahí. ¡Pum! Alfombra de Lux. No me subió la comodidad. ¿O ya teníamos comodidad 6? No. Ah, pues subió tenía, comodidad 6. Nivel 5. Subió al 6 porque puse la alfombra. Supongo que es un minuto más. Cuéstate. ¿Tienes cebada? No, ni he agarrado ese material. Sí, 13 minutos, Carlos. Deberíamos poner todas las alfombras que encontremos. Bueno, me llamo, iré a dormir. Porque soy Godín y entre los H no manches. ¿Desde cuándo te diste dormido? Sale, Rodolfo, descansa. Gracias por quedarte tan tarde. Me siento un poco responsable si llegas todo cansado a tu trabajo. Aún así agradezco tu apoyo. A ver, ¿puedo solo lo tengo que cocinar esa carne? Sí, aquí. Que no se te haga carbón nomás. Carbón máquina.
Es como la carne que cocinaba Goku. Inga tu roño, puedo hacer un montón de flechas de aguja. Necesito nomás plumas. ¿Necesitas qué? Plumas. Plumas. Yo también. Lino. ¿Cómo va esa cosa para ir al frío? ¿Qué? Pues yo no estoy poniendo nada. Oh. Hay que conseguir card entonces. Yo tengo 10 para el frío. 10 hidromieles. Ah. Y pues duran un rato. Pues dame una para que vayamos a las montañas a buscar Silver. Silver Fox. Tardó un montón en asarse. Y si mejor. Sí. Y si mejor vamos. O nos traemos el material que le hemos quitado a los Moblins a ver qué fregados podemos hacer con él. Pues tal vez. Pues es que. Tal vez podemos hacernos más fuertes todavía con eso. De hecho, sí hay que ir por él porque se nos va a olvidar. Pues sí. ¿Qué onda, Daniel? ¿Tú por qué estás despierto? Acá son las 12:25. ¿Pues de dónde eres, Rodolfo? Asumía que eras de aquí de México. Perdón por la expresión, pero qué guarinos se hacen despiertos de todos. Ya no tengo trabajo mañana, así que puedo desvelarme tranquilamente. Aunque ya me está dando la sueñación. Pero un ratito más. Es que ayer no jugamos, así me quedé con las ganas. ¿Qué iba a hacer, Carlos? Me olvidó. Vámonos a por las cosas. ¿Qué tal si tú, mientras vas por las cosas, yo voy a explorar las montañas? No. Vamos los dos por las cosas porque son muy pesadas y tenemos que llevarlas al barco. Así que vacía tus bolsillos. Debí dejar la carne. Bueno, aprovechando que estoy cerca todavía. Va a estar pesada la carnita esa gigante. Quizá de México, acá en Baja California son 2 horas menos. Qué raro. Y qué chido. Bueno, son 2 horas de contigo. ¿Ah? 2 horas menos que contigo. Ajá. Una contigo. ¿Ya fuiste para allá? Me regresé a dejar carne. Porque te digo, pues es metal pesado, así que. Metal pesado. Yo quiero ver qué fregados hacen los lingotes de ese material. Chance. Son algo chido. Obsidiana. Tú dices que es plata lo que encuentras en... ¿Me escuchas, Carlos? ¿Qué? Te digo, tú dices que es plata lo que se encuentra en las montañas. Según yo, es obsidiana. Sí. No, es plata. Bueno, yo te lo digo porque lo vi una vez en este... en Google. Es un idiota. Ay, no manches. No puedo llevar ni 20. Yo llevo la mitad, hombre. Puedo llevar 15. Pero hay otro cofre con. Hay otro cofre con más, ¿no? Me advirtieron que el silver es súper pesado. Puta. Va a ser una frieguita que minarlo. Ellos a matar el torón para que ya no esté enfadando. Bueno. Quiero su carnita. Yo también.
¡Ay, se me pegó! A mí también. Según yo, estaba lejos. ¡Ay, otra vez me pego! ¡Ay, tengo que recuperarme! Ay. Ay. Deja de moverte, mirarte. Ah, otra vez. Si me vuelvo a pegar con una de esas, me voy a morir. Ni crees que me voy a detener. Solo esquiva, golpea y esquiva. Nunca te pega así. ¿Ves? Ay, se me pegó. Excelente. Dale, ejemplo. Pa' acá. Ay, Clack. ¿Viste? No me pegó. Pues sí, si golpeas y te haces hasta 20 metros de él, está difícil que te pegue. Ay. Ya me lo queda. Nalguitas. A ver, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, pobrecito. Cae como trapi, como muñeco. Carnitas. ¿Cuánto estás bien? Dos. Aquí hay un cofre. Ah, está vacío. Y aquí Silax, 5 de Silax. El cofre ese ya lo saqué. Y aquí no hay nada más. Bueno. ¿Podemos ir al otro pueblito que está aquí cerca? No, hay que ir a ver si vale la pena. Lo que sí, creo que me voy a traer el barco para este lado. A ver, ven. O acompáñame. ¿Se te hace que está más cerca? Sí, está más cerca. Pues sí, está a esta costa. Aunque voy a tener que dar una vueltota. Nah, está bien que lo llevemos corriendo. Ok. Porque luego el viento no me favorece y va a ser una fría. ¿Esto cuándo se convirtió en Dark Souls? Sí, pues básicamente así se jugó. Con algunos enemigos, por lo menos. Nos hubieras visto pelear con el tuétano. Revuelto con Minecraft y Breath of the Wild. Lo tiene todo este juego. Voy a ir a dejar cosas. Llena. Hay que traernos el carrito. Va a ser mucho más rápido. No, sí, cierto. A ver, se me olvidó el carrito. Me está doliendo una muela. Valiendo. Chan, chan, chan. El dentista trabaja aquí muy cerca. No me gustaría ir al dentista ahorita en plena pandemia, pero tampoco me gustaría aguantar un dolor de muela. Son muy dolorosos. ¡Carlos, qué haces! No sé yo por qué dejé mi hacha aquí. Si el juego tuviera carro sería rápido y furioso. Parar. Ahora sí, vámonos. Déjame choque.
me cansé. Ay, no. Aquí tienes una pluma. En uno de mis cofres tengo dos plumas. Pero en ¿por qué lo destruye? Si ya llevo el mío. Pues para llevar dos. Yo quiero llevar mi canasta. Digo, mi carrito. Y me vas a dejar llevármelo. Poderes. Voy a ponerme el poder del ciervo. Aprovechar. Pues deja de andarte tocando la muela con la lengua. Pues es curiosidad. Ah, ya no se llama poderes. ¡No! Sí la regué. ¡Carlos! ¿Qué? Necesito que me ayudes. ¿Cómo? Regrésate y vuelve a nombrar el uno de los portales. Estoy atrapado en una isla. Lo hice. Lo hice de nuevo. Ponle isla. ¿Cómo se llama? Ah, sí le puse poderes, nomás que no me esperé a que se cambiara. ¿O no? ¿Cómo le pusimos, Carlos? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Debe ser un nuevo mundo. Pero no te va a llevar, vas a necesitar que cambiarle el nombre. Es un nuevo mundo, ¿no? No, pues que hay otro portal que se llama Nuevo Mundo. Pero que no le habíamos puesto así al de poderes cuando la regamos. Sí, aquí es. Hay que... ¿Seguimos? Sí. Se llama Nuevo Mundo donde están los poderes. Hay que... Bueno, es que esto es en equipo. Me vengo donde están los poderes, le cambio el nombre a poderes ahora sí. Y tú en la base cambias a poderes, me regreso. Y ahora sí, dejamos el nombre como debe ser. Sí, ya estoy llevando las cosas al barco. Ah, está bien, ya voy para allá. Es que al intentar ser más eficiente, me volví más torpe porque me transporté donde no debía. ¿Ya llevas todo? Sí. Bueno, no sé si puedes llevar tus cosas. Bueno, no te las puedes llevar. Entonces me voy a deshacer este portal ya. ¿O no? ¿Qué cosa? No, déjalo ahí si lo vamos a ocupar o... Sí, si lo vamos a ocupar. Bueno, entonces lo intercambio. A este le pongo tuétano. Y el que está ahí cerca del tuétano lo deshago. Y este portal. ¿Dónde estaba el barco? Este portal está más. Esto está en la orilla. Búscalo, está fácil, hombre. A menos que lo haya puesto mal y se lo haya llevado la corriente. O que lo hayan destruido los enemigos. Ya está el barco, ya lo viene. A lo mejor ya apareció el Kraken otra vez. La verdad, ¿por qué se está moviendo tan raro el barco?
O no sé. No sé, como que spawneó raro. Sí. Y se metió a la tierra. Soy un genio. Pude haberme metido al portal este y hubiera salido aquí sin problema. Bueno, aquí. Ya lo hice. Me voy. ¿Quieres pasar a la tienda? ¿Ir por el enano? Pues vamos para acá el rumbo. Sí, hay que dejar un portal ahí. Yes. Por eso traigo mi portal. Wow, qué raro se mueve. ¿Tú tienes más corazones de Urkling? No tengo. ¿Ninguno? Qué raro se escuchó eso. Ese cerdo. Pues es que nomás me queda por hacer un portal y pues no. Si no hay más corazones de Urling, no. Esperemos que nos vayamos a matar a los duendecillos esos. Que salían en el pantano. Ah, hay un blog. Una babosa. ¡Qué la carnita! ¡No! Se fue al fondo del mar. Me interesa esto, que se vaya al agua. ¿Estás envenenado? Ups. Ay, hombre. ¿Cómo que traigo? Voy a agarrar la mitad y ver la otra. Pues ya voy a agarrar la mitad. Lo que pasa es que traigo muchas cosas. Traigo 50 de madera, no sé por qué traigo tanto. Chala. Voy a dejarlo aquí. ¿Aquí hay un portal? No. Hay que repararla entonces. ¿Eh? Hay que reparar. ¿Por qué dijiste un portal? ¿Te va el barco? No te lo lleves. No me lo estoy llevando, se está moviendo. Bueno, mira, voy a acomodarlo. F carnita. Ahí voy. Tranquilo. ¿Por qué te lo estás llevando tan lejos? Qué tranquilo, Carlos, hombre. Cómo eres desesperado. Es una friega sacar el barco pegadísimo a la tierra. Déjame acomodarlo. Ya. Ya sé cómo funciona esta fregada. ¿Todavía falta más material? No. Ay, estoy subiendo la marea, no me he hecho. ¿Tú puedes? Lo reparaste, ¿verdad? Ay, mierda, no llegué. Ya no necesita reparación. Ahora, tal vez ahora sí. Ay, no pasa nada. Ahí está. Y por días nos rompe el barco, pues que barco más chafa. Entonces, a la tienda. Qué milagro que empieza a llover. Qué agradezco
Sinceramente, me recuerda el juego que tengo que comer. Y pum, sale un Kraken. Pues... Siente que vamos rápido. ¿Ah? Se siente que vamos rápido. Está a favor el aire, por fin. Bueno, ¿y dónde está esa tortuga? Frío. Tengo frío. Está oscuro. Realmente creo que no es buena idea viajar de noche. Dale. Le voy a dar, pero... Te vi como que estabas en una isla. Me apareció tu nombre para el lado de una isla. Dijiste que querías ir con el enano. Ajá. Es que no sé qué lado es menos peligroso. Y la derecha o la izquierda. En aquí a la derecha fue donde salió el vato que dijiste que sí, salía. Sí, pero pues no creo que nos ataque aquí. Ay, que te estás haciendo mucho a la orilla. No es intención. Agrade las olas. Es que el aire empuja un poco a ese lado. O mucho. ¿Cómo el aire? Pues está empujando hacia el pantano. Quiero ir a conocer esa mega montañón. Enorme. Wind Wake. Sí, tiene un feeling de Wind Waker en este juego. Skip bab skibidadu. Skip dip dibididu. Skip a pibiru, no veo nada. Nada peligroso. Pero las alas se meten bien machín. Se hacen papada. No veo. Demasiada neblina. Solo sigue el mapa. Wow. ¿Qué? ¿Qué se ve, güey? Perro la luna. A través de las ramitas. No, de verdad. Luna, lunera, cascabelera. Ay. Bueno, vamos a ir a la raíz de ese árbol. Algo me dice que ese lugar va a ser bien peligroso. No lo dudo. Vamos a llegar ahí, nos va a salir algún enemigo nuevo y nos va a matar de un golpe, lo creo. Hace las 3.
No tengo problemas con desvelarme, pero me está dando sueño. Sí, vas a ir con el enano. Sí, ¿no? Para que dice el portal ahí. Sí, pero necesitamos corazones de Urtín. Si no, ya no voy a poder hacer ningún portal. Creo que por ahí había una cámara funeraria. ¿Qué, no habías conseguido un chorro de corazones cuando mataste a los...? Sí, pero pues están todos en la primera base. Pues por eso... Pues eso puedo agarrarlo sin problema. Mira, ahí hay una cámara funeraria. A la derecha. Pero no, pues si tienes en la base, pues con eso, Carlos. Pues. O sea, ahorita hago un portal, que vayamos a la casa, agarro los corazones, me regreso, le cambio el nombre, tú del otro lado le cambias el nombre otra vez. Vamos a cruzar esta parte y me da miedo. Porque es totalmente mar abierto aquí. ¿Qué? No, nada. Estoy pelando bien los ojos a ver si veo algo. Si una hidra ataca, o más bien, si se ve una hidra, se ve así como su aleta saliendo de arriba. Para que estamos bien. Ay, por aquí no es, a la izquierda. Oh no, vamos a estar contra aire. ¿Qué otro pantano? Vamos a llegar a un parte de pantano. Queríamos encontrar un pantano y ya hemos encontrado un chorro. Te estás equivocando de isla. Ay. Ya ve. Ah, con que no me atara con una maldita piedra. Está muy exagerado cuando no hay aire, lo mucho que me frena. Oye, tiene una guerra allá en esa isla. Ya vi. Se mata. ¿Dónde está el enano? Es un spawn, ¿verdad? Sí. Ah, ya vi la burbuja de... Ya vi la burbuja de la tienda. Qué relajante viaje. Para variar, no pasó nada. Solo tengo frío. Yo también. Y el enano, el tuétano era mi amigo, morirá. Nos ataca. Era mi amante, ¿no es? Era mi amante. ¡Ay, piedras! Ah. ¡Ay, la libré! Ahí. Cierra la vista. Llevarnos ese estaño de nuevo. Tiene apagado este. Ay, ve. Déjanos ayudarte. ¿Qué vendes? Sigue vendiendo lo mismo. Qué chapa. ¿Me dejará hacer portal aquí adentro? Donde sea. Solo hay una manera de averiguarlo. Y va a empezar a atacar como el viejito de la tienda. Va a sacar un escopetón del enano. Posición no válida, me sale. Oh. Gorro de Navidad, ¿para qué sirvió?
Diadema de duende. ¿Sabes que si me dejo? ¿620? Voy a poner aquí arriba. Okay. Y amaneció. Casa. ¡Yuhu! Qué rápido. ¿Ya amaneció? ¿Salió? Sí, ya. Ahora no puedes dormir. Te aguantas. Solo descansa. No puedo comer más salchichas. Aquí abajo tengo un montón de corazones de surfing. Pues, te agarro. Ok, entonces tenemos que hacer esto, Carlos. Me voy a ir al otro lado con el vendedor. Y al portal al que no estemos usando le pones el mismo nombre que le voy a poner. Ahorita lo hacemos. Y dura 2000 segundos. Es muy buena la pierna de Lot. Ah, sí. Yo la voy a guardar para peleas o algo así. No la voy a usar ahorita. Okay. ¿Qué tal si dejas de streamear? Ay. Vendedor. Ah, le pusiste ahí, vendedor. Ajá, el de abajo. Ahorita le voy a cambiar el nombre pasando al otro lado. Ay, me estoy quemando. ¿Quieres platicar cosas personales? ¿Qué? No. Entonces, ¿cuál es el problema de que te streame? ¿Metiste a esta? ¿Ah? Sí, ya. Ya activé el que se llama vendedor. Radharharhar. Oye, no me traje dinero para comprar. Yo sí. Ah, perro. ¿Qué es esto? Le concede a quien lo lleve una fuerza sobrehumana. Te voy a quitar corazones de Surtling. Así tienes un chorro. Más agarré dos. Necesito 10 ojos. Comprarle todo. Ah, el roble está en el car. En el. Ah, no, mentira, si lo traigo a la mano. Vas a comprarle todo. Sí.
Yo tengo 999 monedas. Carne de Ymir. Ymir. ¿Hay alguien por ahí todavía en el stream? Ya me lo puedo poner. Diadema. Una fuente portable de luz perpetua portador de mazmorra. Oh, sí, sí me lo puedo poner. Carne de Ymir. Restos mortales de Ymir, el gigante. ¿Compraste eso? No, compré un cinturón de fuerza. El Mejin Lord. Okay, yo también. Aumenta la cantidad de cosas que puedo cargar. Excelente. Uf. Excelente. Es todo, de veras. Te sientes más fuerte. Y no tienes que repararlo, Carlos. Y no tienes que repararlo. Yo con los ojos cerrados, modo escucha. Soy como un audiolibro de aventuras. Entonces Carlos y yo compramos un cinturón que nos hizo más fuertes. Sin saber lo que nos deparaba el destino, continuamos con nuestra aventura. Si fuera un buen narrador no haría pausas. Ay, a mí me da... no sé si vender las cosas, los tesoros. Yo ya los vendí. Porque no sé si se vayan a utilizar para otra cosa después. Al rato así de que para hacer esta armadura necesitas rubí, la frega. Tengo un chingo todavía ahí en los cofres. Ya le vendí un montón de cosas. Y además de tu arma. Voy a vender lo suficiente. La diadema es para tener lucecita. Se me hace pseudo inútil. Yo quiero comprar la carne de Ymir. ¿Qué te da? Pues voy a averiguar. Mazo de hierro. No, ya te permite ser un mazo de hierro. Va a ser lo que me salió. Ah, no sé cuántos necesito. Voy a averiguarlo. ¿De qué me sirve el gorrito de Navidad? Puro adorno, yo creo. Mazo de hierro. Bueno, ya... Trofeo de Draug Elite. Uy, yo no tengo eso. Ah. Necesito 30 de hierro, 4 carnes de Ymir y un trofeo de Draug Elite. Sería chido hacerlo, pero es muy difícil hacerlo. Yo recuerdo haber agarrado un trofeo de Draug Elite, pero no me acuerdo si lo tiré o... ¿Qué pasó con él? Yo aquí tengo un trofeo de Draug Elite. Tengo dos, de hecho. Cuando no es suficiente. El problema es que la carne de Ymir... necesitas 4. 30 de hierro. 10 cortezas de... Ya vamos por el barco. Ah, sí, es cierto. Yo te iba a decir ya. Aquí dejamos. Traigamos el barco y ya. Traigamos el barco y ya. ¿Qué día es hoy? En la vida real. Sí. Estamos a 30. El día del niño. 30. Poesía.
¿Por qué no? ¿O es el 31? No me acuerdo. Venaditos, venaditos, dame carnita. Mátalos. Pobrecito. Ay, viniste a mí. Ay, me equivoqué. Ah, no, estaba cansado. Otro que se muere ahogado. Ahí está el otro Carlos, viene a vengarse. Mis amigos. Los vas a visitar, no te preocupes. Yummy. ¿Cómo está de la salud del barco? No sé. Ah, está bien. Está bien. Vámonos. Gustaría explorar esta isla, por ejemplo. Ver qué tan enorme es. Pues está muy escondida. Digo, está... La casita esa, la torre de atrás parece... Eso... Parece a Minecraft. ¿Vas a rodear por este lado? No. Estoy acomodando. ¿Qué es eso que está flotando? Es un venado. Me dijeron que era inútil. No, quiero lanzar una flecha. Espera. Ah, no. ¿Eso de atrás es el Kraken? A ver. Es que se ve una islita, pero nada, el Kraken se notaba más. Es muy pequeño. Sí. Vámonos. Sí, creo que se podía rodearlo. Ah, qué chido, se ve la sombra del barco abajo. Inga tu madre, la comiste. ¡Ey! ¡Qué cosa de ni vi! Ya. Yo no vi nada. Ah, no puedo. Bueno, pues conseguimos un cinturón muy útil. Ey. Ese por mar abierto, quiero toparme con ese mentado en hidra. Va. Que perdamos todo lo que conseguimos hoy. Claro, vamos. Por esta orilla. Para ir descubriendo. Todavía se ve debajo del agua. No estamos muy lejos de la costa todavía. Por la derecha, tú dices. Sí. Para ver si descubrimos algo más. Pues aquí hay isla. Isla. Ay, cómo brilla el sol, digo, el agua. Eso estaba bañando ahí en la orilla. Era ahí un pueblito. No tengo tanto rango de visión como tú. El trailer que me mostraste de este juego mostraba muy emocionadamente, así como crea tu propia villa, así como crear una ciudad por completo.
Se puede, pero necesitas como más gente para. Sí, pues por eso ya sé que no. Es que sí, se puede prestar para muchas cosas este juego, pero pues necesitas más mano de obra para hacerlo rápido. Oh, qué lástima, Neblina. Podría abrir el servidor y ver qué pasa. Va a llegar alguien y va a destruir todo lo que tenemos. Supongo que primero tienen que encontrarnos, porque van a spawnear donde están los poderes, supongo. Sí. Ahí es spawnear. Sería interesante meterte a otro servidor a ver qué han hecho. Pero a la vez Ahí está. va a Está ser cerrado. un spoiler shot. Pues no salió nada. O no ha salido nada por lo menos. Tengo que ir agarrando por aquí. ¿Esa es nuestra isla o es otra isla? Otra isla. Ah, es donde llegamos primero. Ah, no, es donde están los criptos. Ahí conseguimos un chorro de hierro. Planicies. Oh. Otra vez ¿Qué? neblina. Y no veo nada. Yo tampoco. Esto sería un problema si no tuviera mi confiable mapa. Uf, se lo lleva el viento. Bueno, al menos nos tenemos a nosotros. Y me lleva a mí unos Te pinches lleva alguien. Que la cuánto durará esta niebla. Y estamos a todo, a todo, a toda A todo vela. gas. Oye, hay algo debajo del agua. Se ve nada. Ya había como una bolita debajo del agua. Se no ve nada. Ah, pero ya pasamos donde lo. Ahorita ya no veo, ¿no? Está yendo hacia la isla. ¿Ah? Estás yendo por el medio del océano. Yo no quería ver el. ¡Ay! ¡Ay, Ahí algo está. ahí! ¡Ahí viene! Ahí ¡Ahí está la viene! hidra. Y le disparé. Dale, dale, dale. No ¡Que se la puedes. mato! ¿Cuánto le quitas? No se ven ¡Que números. se la mato! ¿Ah, sí? Está huyendo. Y está huyendo, sí, le hice mucho daño. ¿Voy por Está huyendo. ella? Ah, yo quería. Sí, ve por él. Quiero obtener los materiales. Bueno, si es que regresa. Es que traigo las flechas fuertes y le hacía un montón de daño. Puta máquina. No, pues no, ya se nos fue, vamos. Por lo menos lo conociste. Bueno, Estaba muy sí. fea. Pues sí, ¿por qué crees que me asusté tanto que no me salí a mí solo? A la otra me le bajo la velocidad y tengas tiempo para matarlo. A mí me persiguió más y también traía el aire a mi favor, así que no sé Pero por es que qué. no lo atacaste.
si le está haciendo daño. Ah, bueno, eso es cierto. Huyen. True, true. Ay, me acabo de acordar que por aquí hay un chorro de piedras. Vamos a sacar la vuelta a este lugar. Sí. No se ve nada, está peor. No manches. ¿Quién anda fumando? Área de fumadores. No, tengo que alejarme de la orilla. Pues esa era la idea, Carlos. Y ya se hizo de noche. Ay, me asustó esa piedra. Mira cómo surfeamos por las olas. No te acerques tanto a esa orilla. Ah, ya ven. Ya puedes comer algo más. Métame más allá. Nos está ayudando el aire esta vez. ¿Trajiste el material de...? ¿Eh? ¿Trajiste el material de...? ¡Ah! ¿Islita dónde salió? Está muy hundido esa isla. ¿Para hacer carreta? Sí. La destruiste. Pero me falta madera. Eso se consigue fácil. Ah, aquí hay madera. ¿Dónde está el...? Exacto, a la izquierda, a la derecha. Ahí lo veo. Fuertecito el aire. El gris sucio. Empeñados ahí a matarnos. Mátalos en lo que hago la... ¿Qué están atacando? ¡Gato! ¿Gato? ¿Qué pasó? El agua está bravo. No pasó nada. Nomás se pseudo golpeó. Ya la arreglé por si la no. Pues ¿cómo se anda moviendo? Mira, mira. Ahí está la carreta. La voy a acomodar mejor porque se va a estar lastimando el barco. Está bien, ¿no? Sí. Gato, subió un chorro la marea. Y ahora bajó un chorro. Ay, no manches. Tengo que alejar de aquí. Gato, máquina, subió mucho la... Aguas, Carlos. Te va a caer encima el barco. Bueno, yo voy a ir agarrando cosas. Hay un gris sucio abajo del barco, ojalá se ahogue. La marea. Ay. Ya no me estoy moviendo, ¿eh? Se está moviendo solo. Que mientras estés arriba. Ahora sí me estoy moviendo para atrás. Ahí ya quedó. Ya. Estás muy bien. Te muevas de... ¡Qué gris es ese! Déjame ayudarte. Tú eres narco. ¿Por qué no nos iba a tocar un día con el
clima así. ¡Ay! Me metí al agua sin estamina. ¡Hombre, al agua! Tienes ahí tu poder. Sí. Acércate. Acércate, hijo mío. Ya voy. No tienes que llevarte todo, mamá, llévate el metal. Quiero llevarme todo. Yo voy a hacer el portal aquí, me lo llevo a la mano, más pelado. Te complicas la vida. Y le atinar al barco. Agarro todo lo que está ahí para vaciar el barco. No son cosas tuyas, ¿no? Una piedra, le dijo. Entre las cosas había una mísera piedra. En vez de agarrarla, la tiré al mar al frente. No porque no quisiera llevarla, sino porque no tenía espacio. No pensaba hacer espacio para una mísera piedra. Ay, necesito ayuda aquí. ¿Por? Están atacando. ¿Un gris sucio? ¿O qué son? Están molestando mucho. Todo muy oscuro aquí. ¿Qué fregados tienes tus lámparas? No tienes, ¿verdad? Estaba diciendo, mis cosas para hacer portales, o sea, acabo de hacer uno. Voy a ver si puedo echarles. No, no puedo echar. ¿Me puedo echar el material? No. Yes. Tal vez necesito otro tipo de hogar, digo, de fundidor. Pero sí, decepcionante. Quería ver qué anda con los lingotes. Pero voy a echarle chatarra. Oh, sí. ¿Vas a echar qué? Chatarra. Ah. Atacaban en masa. Hicieron mucho daño. No. No, pero es inquietante que me estén pegando entre todos. Ha fregados. Se amaneció. Me van a dejar en paz. Cardos.
Definitivamente es mejor buscar cardos en la noche. Se ven a mayor distancia. ¿Tienes plumas? No, ni una. Soy muy escaseado de plumas. Hay que explorar cuevas. Para hacer más flechas, pues. Hay que explorar cuevas. Todas las cuevas que les hemos sacado la vuelta. Vaciarlas. La mejor manera de vaciarlas es como... como te he dicho, de... poner un portal afuera, agarras todo, lo dejas todo. Pero esa es mi alternativa, las salchichas. Vámonos pues. Esto fue. Esto fue. Bueno, así me voy a despedir del stream. Si hay alguien ahí todavía despierto, Daniel o alguien. Pues muy mal. Buenas noches, descansen. No, mañana en el Smash. Y en el próximo. Oh, bueno. Esto fue.